Hola amigos dominicales, mi nombre es Alejandro Marcano y hoy les voy a enseñar a preparar una paella con arroz integral. Vamos a comenzar con los ingredientes. Vamos a necesitar para esta receta aceite de oliva, vamos a necesitar calamares limpios, vamos a necesitar un poco de fondo de camarones, vamos a necesitar ajo porro, lo tenemos por acá, unos mejillones limpios, vamos a necesitar un poco de curry, un poco de ajo, un poco de arroz integral, pimentón y un poco de cebolla. ¿Okay? Vamos a comenzar la receta limpiando los camarones. Vamos a trocear primero la cabeza para separarla del cuerpo y luego por las patas vamos a ir separando todo lo que es la concha del camarón. Siempre le dejamos esta colita, que lo va a hacer un poquito más estético, y luego vamos a hacer la incisión para retirar todo lo que es esta venita, que es básicamente el intestino del camarón. ¿Okay? Entonces tenemos los camarones limpios, se deja con la cola porque normalmente cuando la gente va a comer siempre puede hacer presión acá y sale fácilmente, inclusive aquí lo voy a ver si quieres agarrar ese detalle, cuando la gente hace presión acá con el tenedor la cola sale fácilmente, por eso siempre se le deja la cola. ¿Okay? Voy a reservar por acá y con esto vamos a realizar el fondo. Simplemente lo sofreímos un poco y le agregamos agua para obtener este resultado. Ahora vamos a limpiar los calamares. Este es un calamar que en teoría no tiene nada de piel y la poca piel que podamos tener se la debemos retirar, ¿okay? Para que no nos quede tan chicloso, hacemos un corte acá arriba. Cortamos en aros, aproximadamente un centímetro. Puede quedar muy finito porque luego no va a tener textura. Entonces lo vamos a dejar más o menos de un centímetro. ¿Okay? Luego lo tenemos cortado en aros, vamos a reservar. ¿Okay? La parte de los tentáculos, si está muy grueso, como este es el caso, dependiendo si el calamar es grande o es pequeño, lo pueden ir separando. ¿Okay? Ir separando tentáculo por tentáculo para que no les sea tan incómodo a la hora de comer. Son un poco más pequeños, pero los calamares evidentemente los podemos dejar. ¿Okay? Luego que los tenemos todos acá separados, reservamos. Lo próximo que vamos a hacer es limpiar los mejillones. Los mejillones normalmente vienen dos valvas, son dos conchas de estas, y ellas deberían venir con un poco de sucio directamente del mar. Con la parte de atrás del cuchillo yo voy a retirar todo esto para que quede lo más limpio posible. Una vez que retiramos todas las barbas, todas estas conchitas que tenemos acá, la reservamos. Ahora vamos a cortar los ingredientes. Lo primero sería la cebolla. La cebolla vamos a hacer un corte que se llama brunoise o en cubitos pequeños, lo más pequeño que puedan. Se van guiando con la punta del cuchillo sin llegar atrás, sin llegar a la parte de atrás. Van cortando pequeñas líneas, lo más pequeño que puedan. Y luego que culminen esta parte acá, vamos a hacer cortes en ese sentido, dependiendo del grosor de la cebolla. Esta cebolla es un poco grande, yo voy a hacer tres cortes. Luego la uno con mis manos y corto lo más fino que pueda. Y con eso voy a obtener cubos pequeños. Es lo que voy a utilizar para mi sofrito. Ahora vamos con el ajo porro. El ajo porro normalmente viene por capas y estas capas las debo separar. Y lo que voy a hacer es quitar las dos capas de estas, son dos capas, y las voy a cortar primero en tiras con julianas, y luego que tengo julianas voy a cortar cubos pequeños. Es la manera más fácil de hacerlo. Una vez que tengo ya esto cortado, lo reservo para mi sofrito. Por último, voy a cortar pimentón. Pimentón, normalmente para que nos queden tiritas lo más bonito posible, hay que sacrificar un poco el pimentón, que luego lo podemos utilizar para otra cosa. Pero, si quitamos un poco de la carne,
para que nos queden tiras lo más bonitas posible. Y acordémonos que no solamente es un problema estético, sino que mientras más parejo sea, evidentemente la cocción será mejor. Y luego vamos a cortar en juliana, ¿ok? Lo más parejo posible también. Hacemos nuestra juliana y la vamos a reservar. Va a servir como parte de saborizante y además nos va a servir como decoración del plato. Ok, después de cortar el pimentón, vamos a cortar el ajo. El ajo lo cortamos muy parecido a lo que puede ser la cebolla. Hacemos varios cortecitos acá. Luego lo pasamos en el otro sentido. Luego lo unimos los dos para tener cortecitos pequeños de ajo. Luego terminamos de cortar nuestro ajo, que ya tenemos todos nuestros ingredientes, vamos a proceder a la elaboración de nuestra paella ligera. Entonces vamos a comenzar primero agregando un poco de aceite de oliva en nuestra paella, para saltear nuestros vegetales. Vamos a comenzar primero con la cebolla, agregamos un poco de cebolla, cortamos en cubos, salteamos un poquito. Este tiene poquito aceite y esta paella está bastante bien curada, por tener la menor cantidad de calorías posible, ¿okay? De una vez vamos a agregar el ajo porro que habíamos cortado en cubito. Tienen más o menos el mismo tiempo de cocción, por eso se agregan al mismo momento, ¿okay? Y por último, siempre por último, el ajo. Hay un error muy común que es agregar el ajo en este momento, pero el ajo se quema muy rápidamente. Si yo lo agrego en este momento, se me quemaría. ¿Eh? Entonces, lo que voy a hacer es agregar mi ajo a un último momento. ¿Eh? Agrego mi diente de ajo completo, cortado. Y automáticamente voy a agregar el arroz. ¿Eh? Este arroz tiene un tipo de cocción especial. Al tener la parte externa del arroz o el exoespermo, evidentemente va a aguantar un poquito más de fuego, entonces no debemos tener el mayor cuidado. Agrego mi arroz, muevo un poco y si ustedes se fijan, yo tenía la mitad del arroz acá. Yo lo que voy a hacer es agregar dos veces el mismo líquido. Tenía media taza, estoy colocando una taza de fondo. Luego mi taza de fondo, muevo bien y en este punto voy a agregar el curry. Hay un poco de curry. El curry me va a dar color y me va a dar un sabor distinto. Bien, y una vez que tengo el curry ya en mi arroz, voy a agregar sal y pimienta. Un poco de sal. Básicamente el gusto de nuestro arroz al final, ¿okay? En este punto debo esperar el hervor. Una vez que lo tenemos hirviendo bajo el fuego y espero tener este punto, se llama punto simmer o simplemente hervir gentilmente, y procedo a tapar con un papel aluminio, con una tapa que quede bastante ajustada, ¿okay? Para que todo el vapor se vaya concentrando ahí, y voy a esperar unos 15 minutos para luego colocar mis mariscos y que no se me sobrecocine. Bueno, tenemos 10 minutos de cocción, luego vamos a destapar. Fíjense que hay unos pequeños huequitos ahí y vamos a comenzar a colocar nuestros mariscos de manera lo más bonito posible, tratando de seguir una estructura bien amigable, ¿okay? Este que está bastante grande lo voy a colocar acá y lo comienzo a colocar alrededor. Voy a colocar unos calamares. Voy a colocar unos tentáculos también para que se vean puestos. Tienen los cuatro tentáculos de calamar. Y al final voy a colocar las cuatro conchas, una mirando hacia la otra. Siempre se ponen en cruz para que se vean
lo más bonito posible cuando está en el tamaño, ¿ok? Si la colocaríamos distinta, no se va a ver tan este, ¿ok? Y en este punto vuelvo a tapar y espero los últimos 5 minutos. Y tapamos. Por último, colocamos nuestros tentáculos y hacemos con nuestro pimentón, que le habíamos cortado en juliana, una especie de rueda decorativa, ¿ok? Ponemos una ruedita de pimentón en cada uno de nuestros espacios de paella para que cada una de las porciones tenga, evidentemente, su pedacito de pimentón. Aquí vamos a tapar y esperamos los últimos 5 minutos de cocción. Ok, por último, vamos a destapar para ver cómo queda nuestra paella. En este caso, fíjense que el grano está bastante suelto y quedaron todos nuestros mariscos cocidos y a punto como debe ser, cambiaron el color. Lo podemos servir en la misma paella, que es la manera tradicional, o simplemente podemos trasladar cada porción a un plato para que se vea un poco mejor en un plato blanco.